Good morning. Buenos días. And welcome to Bloodline City. Y bienvenidos a Bloodline City. If you live in the area, si viven en el área, we had to postpone or cancel today's gathering. Tuvimos que cancelar el servicio en vivo. We take you all into consideration. Los tomamos a todos ustedes en consideración. And we know that many travel a distance to get here. Y sabemos que muchos de ustedes vienen de larga distancia para llegar aquí. But we didn't want to leave you without a word of spiritual nourishment to you all. No los íbamos a dejar sin una palabra, alimento. We will continue or conclude our series Assume the Position next week. Vamos a concluir nuestra serie de asumir la posición la semana que viene. But today is our final day of our 21-day fast. Pero hoy es el último día de nuestro ayuno de 21 días. And we applaud you. Y otra vez le queremos aplaudir. We thank you for joining in this corporate fast. Le damos gracias por estar con nosotros en este ayuno corporal. We know that God has spoken, has revealed, has exposed things in our lives. Sabemos que Dios ha revelado muchas cosas en nuestra vida y nos ha hablado a cada uno de nosotros. And we can't wait to hear the testimonies that will pour out from this. Y estamos deseosos de escuchar los testimonios que van a salir de esto. But we thank you for joining us this morning. We changed the scenario and we just came here to give you a word pertaining to the fast that God gave me a few days ago. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Queremos compartir una palabra que Dios nos depositó en nosotros hace unos cuantos días atrás. Amen. If you have your Bibles, look in Matthew chapter 6, verse 25. Vamos a leer de Mateo, capítulo 6, verso 25. And if we know, and as much as we mention this here at Bloodline City Church, y algo que siempre mencionamos aquí en esta iglesia, is that this is the constitution in which we live by and abide by. Esta es la constitución en la cual nosotros vivimos y nos guía. And this is pertaining to Matthew chapter 5 through chapter 7. Mateo 5 al 7. And in chapter 6, which is the chapter we'll be speaking on. Hoy vamos a hablar del capítulo 6. In chapter 6, we will see Jesus speaking on how we should please God. Y en el capítulo 6, Jesús está hablando de cómo deberemos de agradar a Dios. He also speaks of the model of prayer. Él habla del modelo de la oración. He touches on fasting. Él habla de ayuno. He touches on treasures being stored in heaven and not on earth. Él habla de los tesoros que deberíamos de guardar en el cielo y no en la tierra. He touches on our bodies being the lamp, or our eyes being the lamp of the body. Él habla que los ojos es la luz del cuerpo. He also speaks on not serving two gods. Él habla que no deberemos de servir a dos dioses. And in verse 25, pero en el verso 25, he speaks about not worrying. Él habla de que no nos afanemos o no nos preocupemos. And we entitled this devotion called More to Life. Este devocional es llamado Más en la Vida. We have to put aside our worries. Tenemos que echar para un lado todas nuestras preocupaciones. And things and people that worry us. Y cosas o personas que nos traen preocupaciones. Because there's more to life. Porque hay mucho más en esta vida. Praise and God. This scripture that I share is verse 25, if you have your Bibles. El verso 25, por favor, lee con nosotros. It says, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Amen. Amen. Notice, this is Jesus speaking. Dense cuenta que aquí está Jesús hablando. And I was impacted when I read the second half of this scripture here. Y yo fui impactado cuando leí otra vez la segunda parte de este verso. It wasn't coincidence that it was brought up while I was reading during a fast. No es coincidencia que la estaba leyendo otra vez durante este ayuno. And many of us can relate that has been fasting. Y muchos de los que han estado ayunando pueden ver cómo este verso es importante.
And it says, is not life more than food? Y dice, no es la vida más que el alimento. And I ask myself, and I ask you this morning. Y nos preguntamos en esta mañana. Is life more than just what we nourish it with? No es la vida más de lo que nosotros nos alimentamos de ella. And I'm talking in this physical world. Y le estoy hablando de este mundo físico. See, we nourish our lives with food. Nosotros nos alimentamos con comida. We nourish our lives with thoughts and ambitions. We are nourishing these areas and these things. Nos alimentamos con pensamientos y con deseos. Esa es la forma que muchos de nosotros nos alimentamos diariamente. But there is another way we nourish ourselves, and it's by worries and being preoccupied. Pero también tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros nos preocupamos, también nos estamos alimentando de esa preocupación. See, what feeds you and I will reflect in our lives. Los que nos alimenta va a ser reflejado en nuestras vidas. The cravings or desires that we have is what we will seek in this life. Las cosas que deseamos son las cosas que nosotros vamos a buscar o tratar de alcanzar en esta vida. Many are selfish. Muchos son ambiciones que son egoístas. Selfish ambitions. Ambiciones egoístas. Many are broadcasted to us. Muchas son las cosas que son como anuncios que la gente nos trae o que las cosas afuera nos trae. Many, many things that we pursue in life is not even our desires, it's someone else's desires. Muchas de las cosas que nosotros tratamos de alcanzar en nuestra vida diaria son los deseos de otros, no son ni los de nosotros. And I asked myself when I read this. Y cuando yo leí esto, yo mismo me pregunté. What is life to you, Andrew? ¿Qué es la vida para ti, Andrew? Is life more than food, than my appetite? La vida para ti es más que tu alimento o más que comida. Than what is influencing our lives? Más de lo que está influenciando nuestra vida. So it's referring to an appetite that drives us and what nourish our body. Se está refiriendo a un apetito que nos guía y que nos trae alimento a nuestro cuerpo. And during this time of fast, y durante este tiempo de ayuno, we ceased or we detained what is something normal to every human being, which is to eat. Nosotros nos detenemos de hacer algo que es normal para todos los humanos, que es comer durante este ayuno. To seek God, His presence, His face. Y hicimos esto para buscar más del rostro de Dios. And seek His desire and His wants for our lives. Y buscar su deseo hacia nuestras vidas. And I said it last night and I repeat it to you, Bloodline City. Lo dije anoche y se los quiero repetir otra vez. If these things are still not clear. Si todavía no es muy claro. If there's still things that you feel like God needs to work on. Si todavía hay cosas que nosotros necesitamos que Dios trabaje fuertemente en nosotros. If you feel like the Holy Spirit is leading you to more days of this fast. Si nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos está llevando a ser un ayuno más largo. Yield to the Holy Spirit. Deténgase al Espíritu Santo. Let Him be the one that leads you. Dejen que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. The signs and miracles that Jesus performed. Las señales y milagros que hizo Jesucristo. Was not until after His fast. No fueron hasta después que Él ayunó. He had to undo Himself. Él tuvo que despojarse de sí mismo. He had to seek God, His Father. Él tuvo que buscar de Dios, su Padre. He had to be invaded by, the Bible says that angels ministered to him. He needed heaven to minister to him. Él tuvo que ser invadido y ministrado por el cielo. La Biblia dice que los ángeles vinieron hacia él. Mind you, as he was led there by the Holy Spirit. Él fue llevado ahí a través del Espíritu Santo. And he had to be in that position, that posture. Y él tuvo que estar en esa postura o esa posición. Before going out and being about his father's business. Antes de ir y ser del parte del negocio de su padre. And most of us, we're in this world, we're about our own business. Muchos de nosotros caminamos en este mundo preocupándose de nuestro negocio. We're about our own worries.
preocupándonos de nuestras preocupaciones. We're worried about what we need to do tomorrow. Preocupándonos de lo que nosotros tenemos que hacer mañana. We are feeding ourselves. These things are nourishing us. Nos estamos alimentando de estas cosas. But the Bible says. Pero la Biblia nos dice. That whoever wants to save his life will lose it. Praise God. Que todo aquel que quiere salvar su vida primero la tiene que perder. Many of us are seeking things in life. Muchos de nosotros estamos buscando cosas en esta vida that will one day cease. Que un día se van a terminar. That will one day come to an end. Que un día van a llegar al punto de terminar. Many of us is reaching for titles. Muchos de nosotros estamos alcanzando títulos. That are given by man. Que nos da un hombre. That can also be taken by man. O una persona y también puede ser quitado por una persona. There's many people. On a hunt for material things. Muchos de nosotros estamos siempre buscando cosas materiales. Or we're worried about how tomorrow will look. O estamos preocupados de cómo mañana se va a ver o qué va a pasar mañana. And we're doing the necessary things to save what we have. Y estamos haciendo todo lo necesario para salvar todas nuestras riquezas aquí en la tierra. And the scripture tells us. Y la Biblia nos dice. The more you try to save these things. Que mientras más tratamos de salvar estas cosas. The more you losing it will be relevant. Más va a ser que lo vamos a poder perder. But whoever loses their life. Pero todo aquel que decide perder su vida. For me, says Jesus. Por mí, dice Jesús. Will find it. La va a encontrar. Amen. I have chosen. Yo he decidido. To lose my life. De perder mi vida. For to gain his. Para ganar la de él. Because the same spirit that rose Jesus from the grave. Porque el mismo espíritu que resucitó a Jesús. Will lift us up from the grave. Nos va a levantar a nosotros también. Will lift us up from them, from that sin. Nos va a levantar de esa muerte o de ese pecado. Will lift us up to one day meet our Father. Nos va a levantar para que venga, podamos conocer al Padre o estar cara a cara al Padre. So are we trying to save our life or are we losing it? ¿Estamos tratando de salvar nuestra propia vida o estamos dispuestos a perderla? And something that came to mind when I read this. Y algo que me vino a la mente cuando estaba leyendo esto. That your life was given to you for you to give to others. Que nuestra vida fue dada a nosotros para nosotros dar de nuestra vida a otros. I must give of this life that I have found in Christ. I must give it to others. Yo tengo que dar de esta vida que yo he encontrado en Jesucristo, se la tengo que dar o compartirla con otros. This blessing that's upon me is not to keep. I am blessed to be a blessing. Esta bendición que ha caído sobre de mí no es para que yo me quede con ella, sino para que yo sea de bendición a otros. What has been put in my hands is for me to give, to be an administrator of it as well. Lo que Dios ha puesto en mis manos es para yo administrarlo y dárselo a otros. See, if God takes care of the great things, si Dios es el que se cuida las cosas grandes, why do we worry about the little things? ¿Por qué nosotros perdemos tanto tiempo preocupándonos por las cosas pequeñas? Because he will take care of the little things as well. Porque él también va a ser el que va a administrar las cosas pequeñas también. In this chapter it says, birds, they neither sow nor reap nor gather. Este capítulo dice que los pájaros, ellos no son los que siembran ni cosechan ni también buscan. But still God feeds them. Pero todavía Dios le da de comer. The Bible says that even the lilies in the valleys. Que también hasta las flores en el valle. With all their splendor and their glory and how beautiful they are. Con toda su belleza y esplendor y lo bello, la bella que son. It even states that not even Solomon can compare. Dice que ni Salomón se compara a ellas. God takes care of bringing that richness out of the lilies in the valleys. Dios cuida de traer esas riquezas de las flores que están en el valle. So what more will he do for you and I? Aún más que hará Dios por tú y yo. That we are sons and daughters. Que somos hijos y hijas de él. But this brings me to something I always share amongst people. Esto me trae a algo que yo siempre comparto con personas. And it's the soil in which we consider ourselves to be. Y es el terreno en donde nosotros estamos plantados o parados. See, Luke 8 mentions four soils. Lucas 8 menciona cuatro terrenos. And one of them is the thorny soil. Y uno de ellos es el de espinas.
And this one is choked out. It chokes out God's word in their lives. Y esto es lo que chokes out la palabra de Dios, mata la palabra de Dios. It's the pleasures of life. Los placeres de la vida. It's the cares of life. Es las preocupaciones de la vida. It's the riches that are in life. Las riquezas que hay de la vida aquí en la tierra. And the Bible says it doesn't bring us into maturity. No nos deja que maduremos. We're indulged still in little things. Estamos bien envueltos en las cosas pequeñas. See, when you're just worried about you, that is small things. Cuando nosotros nos preocupamos de nosotros mismos, eso es algo bien pequeño, insignificante. It's not kingdom. Eso no es reino. Our life, like I mentioned before, is to give. Nuestra vida debería de ser una vida de dar. Our life is not to be kept. Nuestra vida no es para nosotros quedarnos con ella. Especially for those, well, pertaining to those that are of the faith. Especialmente le estoy hablando a todo aquel que es de la fe. See, there's a difference between concern and worries. Hay una diferencia de estar pensativo o preocupado. See, concern you control. Nosotros controlamos estar pensativo. But worries controls you. Pero cuando empezamos a preocuparnos, eso ya tiene control sobre nosotros. My advice. Lo que yo les aconsejo. To live for God today. Es que vivan para Dios hoy. And let God take care of your tomorrow. Y dejemos que Dios sea el que se preocupe por nuestro mañana. Today's devotion is there's more to life. El devocional de hoy es que hay mucho más en esta vida. There's more to you, listener. Hay mucho más que tiene que salir de ti. There's more to you. Hay mucho más en ti. There's more of you that must come out. Hay mucho más en ti que tiene que salir. Live for God today. Vamos a vivir para Dios hoy. And let Him take care of your tomorrow. Y vamos a dejar que Dios sea el que cuide de nuestro mañana. In this same chapter, a few verses down the line. En este capítulo, Lucas capítulo 8. In this same chapter of Matthew chapter 6, further down the line. En Mateo capítulo 6. It mentions a verse that we know very well. Menciona un verso que nosotros conocemos muy bien. In verse 39. Verso 39. Seek first his kingdom and his righteousness. Buscar primero su reino y su justicia. And all these things shall be added on to you. Y todo lo demás lo tendremos por añadidura. See, this promise. Esta promesa. Of the addition. De lo que Dios va a añadir. This promise. Esta promesa. Of all your needs being matched or given to you. De que Dios va a ser el que va a llenar todas nuestras necesidades. This promise of the addition. Esta promesa de las añadiduras. Does not apply unless he's put first. No la podemos aplicar al menos que lo pongamos a él primero. It doesn't apply to anyone who does not put him first. Nadie lo puede aplicar al menos que lo pongamos a él primero. This blessing does not apply to whoever does not put him first. Esta bendición no se puede aplicar al menos que la pongamos a él primero. So our worries. Nuestras preocupaciones, our concerns, todo lo que nos preocupa, should be placed in seeking him first. Tenemos que echarla para un lado y buscar de su rostro primero. Seeking his righteousness. Buscar su justicia primero. And like I said, he will worry about tomorrow. Y él se va a ocupar de nuestro mañana. He will worry about what you're going to eat. Él se va a ocupar de qué nosotros vamos a comer. He'll take care of the clothing. Él se va a ocupar de qué nos vamos a vestir. Because there's more to life. Porque hay mucho más en la vida que estas cosas. If you're there, wherever you're watching this broadcast. Donde quiera que estén viendo esto en esta mañana. I want you to know that there's more to life. Quiero que sepan que la vida tiene mucho más que ofrecer. And if this fast. Y si este ayuno. Brought something else. Ha traído algo más. Let it have brought. Vamos a pedir que traiga. An appetite and a hunger like never before. Un apetito como nunca antes. To always prioritize and putting him first. Un apetito de siempre poner a Dios primero. And we don't do it because of the promise. Y no lo hacemos por la promesa. But we know he has promised. Pero ya sabemos que él ha prometido. And we know that he who has promised. Y sabemos que porque él ha prometido. He is faithful. Él es fiel. The one who has promised. El que nos ha prometido. Is faithful. Es fiel.
I pray that this devotion has blessed your life this morning. Yo declaro que este devocional sí los ha bendecido en esta mañana. We missed you in the house this morning. Los extrañamos mucho en la casa en esta mañana. But it did not detain for the word reaching you this morning. Pero esto no va a detener que la palabra llegue a nuestros hogares. I thank the media team for gathering up and broadcasting this morning. Muchas gracias a nuestro equipo de media que está con nosotros en esta mañana. And those that just desire to hear a word. Y todo aquel que tiene el deseo de escuchar una palabra del Señor. This evening today our fast comes to an end. Hoy vamos a concluir nuestro ayuno. I ask every man specifically, and wherever there's not a man in the house, any lady of the house. Y le quiero pedir a todo hombre de cada hogar, y si no hay un hombre, a todas las mamás o a todas las mujeres que son la cabeza del hogar. Anyone that has joined in our fast. Todo aquel que ha compartido este ayuno con nosotros. Before you break the fast. Antes de terminar el ayuno hoy. Gather with your family. Que por favor se junten con su familia. And give the Lord some praise. Y le den una alabanza al Señor. Close out that 21 day. Vamos a cerrar este ayuno de 21 días. In prayer. En oración. In putting on the garment of praise. Poniéndonos la vestidura de alabanza. And close it out with your family. Y vamos a cerrar el ayuno junto a nuestra familia. Knowing. Sabiendo. That there's an appetite that has been birthed in us. Que hay un apetito que ha nacido dentro de nosotros. That no food in this physical world will ever fill. Que ninguna comida en este mundo va a llenar. So we encourage you to do that. At any time you close the fast today. Queremos animarlos a cerrar el ayuno de esta forma. Also, también, we applaud all the speakers for the past 21 days. Queremos darle un gran aplauso a todo aquel que trajo un devocional a través de estos 21 días. All the powerful speakers, all the leaders of Bloodline City Church. Todos los líderes y todo aquel que trajo una palabra poderosa. That was able to also nourish us throughout these 21 days fast. Que trajeron alimento a nuestro espíritu durante este ayuno de 21 días. We thank you for that word. Le damos gracias. We thank you for letting the Lord use you. Le damos gracias por dejar que el Señor los use y los guíe. We thank you for what you've ate from, you've been able to share with us for us to eat as well. Le damos gracias porque todo lo que ustedes comieron espiritual también lo compartieron con nosotros. Also to Bloodline City Church. También le queremos decir a la iglesia de Bloodline City. Put a name to what you are looking at this year. Que le ponga nombre a lo que está esperando de este año. Of what God has showed you that's coming this year. Póngale nombre a lo que Dios te ha enseñado que está por venir este año. Miracle signs and wonders will follow. Los milagros nos van a seguir. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. There'll be miracles of healing. Van a haber milagros de sanidad. Amen. There'll be miracles of even birth. Milagros de partos. In the name of Jesus, in this house. En esta casa, en el nombre de Jesús. There has been people even cross states that have been impacted by the fast that you and I gathered up and consecrated ourselves to God. Hay personas que están en otros estados que se han juntado con nosotros y se han consagrado para estar en el ayuno con nosotros. You know what the Lord has spoken to your life. Nosotros sabemos lo que Dios nos ha hablado. You know what has surfaced that we must do away with. Sabemos todo lo que el Señor nos ha enseñado o ha iluminado en nosotros que tenemos que partir con ello. We know. Cada cual sabemos. That we must assume the position. Que tenemos que asumir nuestra posición. Assume that position. Asume esa posición. And do away with. Y echa para un lado todas esas cosas. The Bible says with all the weight and sin. La palabra habla de todo el peso y todo el pecado. That hinders us. Que nos está aguantando. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The book club, we also will have a link in the description below this broadcast. Vamos a tener una página electrónica para esta noche para que comparta con nosotros el libro que estamos leyendo. We conclude with the book Fasting by Jensen Franklin. Vamos a terminar con el libro Fasting by Jensen Franklin. Powerful book. Un libro poderoso. And we will be discussing it today at 6 p.m. via Zoom. Vamos a hablar de los últimos capítulos hoy a las 6 de la tarde. And a través de Zoom. You will find the link at the bottom of this broadcast. La página electrónica estará abajo de este anuncio. Also at 8 p.m. También a las 8 de la noche. Grab some bread and some juice. Por favor,
tome pan y jugo. And join us. Y júntese a nosotros. As we close the fast and corporately through Zoom as well. Mientras cerramos este ayuno corporalmente a través de Zoom. By taking the communion. Tomando la comunión. And with a word from the Father of this house. Y con una palabra del Padre de esta casa. That will lead the communion this evening. Que es el que va a guiar la comunión en esta noche. Also, to before we conclude. Antes de terminar. All the couples of Bloodline City. Todas las parejas casadas aquí en Bloodline City. All the married couples from Bloodline City. Thank las parejas you. Casadas. February 27th. Febrero 27. We have set the date. Ya pusimos la fecha. And we're working on, you will have the details soon, of the couple's dinner. Y todavía vamos a tener nuestra comida anual de matrimonios. Amen. We will have more info and details for you soon. Le vamos a tener más detalles el ya mismo. Thank you for tuning in this morning. Gracias por estar con nosotros. Be safe out there. Manténgase safe en la calle. If you, cuídese. If you must come out, stay safe. Cuídese si tiene que salir. Amen, and all glory to God. Toda gloria a nuestro Dios. All glory to God. Toda gloria a nuestro Dios. We close by prayer. Vamos a cerrar con una oración. Father, we understand that you have told us that there's more to life. Padres, entendemos porque tú nos has dicho que hay más de esta vida. And only one person said, I am that life. Y solamente una persona puede decir, yo soy la vida. I am the bread of life. Yo soy el pan de vida. And we eat of him. Y comemos de él. Our appetite is not filled by anything that this world produces. Nuestro apetito no va a ser llenado para de nada que este mundo produzca. Our thirst will not be quenched by anything this world produces. Nuestra sed no va a ser llenada de lo que este mundo produzca. We will thirst and there will be a hunger to be filled by you, Father. Vamos a tener sed y hambre para ser llenados de ti, Señor. And you have promised. Y tú has prometido. Wherever you see hunger and thirst for you. Que donde quiera que tú veas una sed y una hambre de ti. You shall fill that up. Tú la vas a llenar. Fill us up, Father. Llénanos, Padre. We need more of you. Necesitamos más de ti. And less of us. Y menos de nosotros. Thank you for this 21-day fast. Gracias por este ayuno de 21 días. That you have showed us what needs to become less in us. Que tú nos has enseñado qué tenemos que despojar. Like John the Baptist. Igual que Juan el Bautista. We must decrease for you to increase. Tenemos nosotros que ser menos para que tú seas más en nosotros. And we thank you and we pray that there will be an increase of you in our lives. Y te damos gracias que tú nos vas a llenar aún más en nuestras vidas. And we give you all glory, all honor and praise. Te damos toda gloria, honra y alabanza, Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The best is yet to come. Lo mejor está por venir. God bless you. Que el Señor los bendiga. Thank you. Gracias. And see you virtually later on. Y los vemos virtualmente esta noche. Amen. God bless you.